y nos traigan ese resplandor del rocío que ilumina el corazón. Vamos a celebrar el encuentro con la Blanca Paloma y el glorioso nacimiento de nuestra Iglesia. El mismo pastorcito divino resucitado sopla su espíritu sobre nosotros, nos asiste, nos dirige, nos anima y conduce a su Iglesia. El Espíritu Santo es el que nos da vida y fuerza para continuar la misión de Cristo y para andar siempre el camino. Como miembros de la Iglesia y con la alegría constante que siempre debe acompañar a un rociero, expresemos nuestro gozo en el Espíritu, uniéndonos en la oración para bendecir tu nombre por llamarte Rocío y amparándonos en tu Hijo, en su pan y en su vino, para que se haga presente. Y así, unidos, nos volvamos más a mandar el camino más camino y el rocío más verdad. De pie, por favor. Lectura.
lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles lo rodearon preguntando: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. Entonces los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el Feo, Simón el Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Se dirá de Sion: uno por uno todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Hermano mayor, miembros de la Junta de Gobierno, hermanos, miembros de la Hermandad, devotos todos de Nuestra Señora, la Virgen del Rocío, hermanos y hermanas en el Señor, un día grande para la Hermandad este miércoles en el que comienza la romería de este año. Y digo bien, comienza la romería de este año. Una romería, como decía el hermano mayor,
en la munición de entrada especial, una romería espiritual, como venimos diciendo a lo largo de estos días, pero una romería, queridos hermanos, por eso qué hermoso de nuevo que este año aquí, en esta iglesia de Santo Domingo, se vuelva a congregar la hermandad este miércoles para celebrar la misa de romeros. No va a ser una misa para que en cuanto acabe, pues ya vayamos todos con las carretas y con todo el matalotaje hacia el camino. No, este año es de otra forma. La crisis sanitaria que padecemos pues nos ha hecho variar la modalidad de rocío. Pero hay rocío hermanos, porque el rocío es ella, el rocío es la Virgen Santísima. Y la Virgen Santísima está, por tanto, si está ella, hay rocío. Y si está ella, hay alegría. Y si está ella, pues por ella tenemos que estar también todos nosotros. Por eso, hermanos, qué alegría que podamos celebrar esta misa de romeros este año también. Y además, con más razón, porque más tenemos que orar, más tenemos que pedir a la Virgen, más tenemos que encomendarnos a ella, nosotros y todos y toda España y todo el mundo en esta situación que estamos viviendo. ¿A quién vamos a acudir, queridos hermanos, si no es precisamente a ella, a la Santísima Virgen? Es, en definitiva, ella la que nos convoca en esta mañana para celebrar la Eucaristía y para que arranque así el rocío de este año. Ese rocío espiritual, pero ese rocío que nos va a llevar, como todos los años, a la celebración gozosa y solemne de Pentecostés. La efusión del Espíritu Santo que vamos a celebrar en comunión con toda la Iglesia y que cada año conmemora esa venida del Espíritu Santo que puso en pie a la Iglesia, esa venida del Espíritu Santo fundamental para que nosotros hoy estemos aquí. Si nosotros estamos aquí fue por el primer Pentecostés, ese primer Pentecostés en el que ella estuvo especialmente presente dirigiendo a la Iglesia en ese momento para acoger con alegría, con entusiasmo, con fuerza, el don maravilloso del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que las lecturas que acabamos de proclamar en la liturgia de la palabra de esta Eucaristía de Romeros nos dan la clave para vivir el rocío de este año. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, al inicio del libro, capítulo 1, nos narra el acontecimiento de la ascensión del Señor, que hemos celebrado precisamente esa solemnidad el domingo pasado. Y, bueno, pues nos narra cómo los apóstoles, después de ver este acontecimiento de la resurrección, después de ser testigos de la ascensión del Señor, vuelven a Jerusalén. Pero no vuelven solos, está María con ellos. Y está María, dice el autor del libro, todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué podemos sacar nosotros? ¿Qué idea espiritual podemos sacar nosotros para vivir el rocío de este año? Pues esta, queridos hermanos, hagamos cenáculo. El rocío es una hermandad. Por encima de todo es una hermandad. Son hermanos y hermanas que en una misma devoción a la Virgen y por tanto en el mismo servicio y seguimiento a Cristo Redentor se unen en peregrinación, en romería, para llegar hasta ella y ponernos a sus plantas, para que ella nos haga dignos de acoger el don maravilloso del Espíritu Santo. Pues bien, hagamos rocío de esta manera este año. Hagamos hermandad, sigamos haciendo hermandad. Hagamos hogar, hagamos cenáculo, vivamos esa alegría de la fraternidad. Porque como decía antes, está ella, luego hay rocío. Tenemos que estar con ella, en más todavía que otros años, porque muchas cosas tenemos que contarle. Pero hagamos piña, queridos hermanos, en estos días, hagamos cenáculo, hagamos como los apóstoles que se unen entre ellos y que oran en comunión con la Virgen María, la Madre de Jesús, que está con ellos, que les acompaña, que vela por ellos y que ora por ellos pidiendo para ellos la efusión del Espíritu Santo. Y el Evangelio que hemos escuchado nos da la clave también de este rocío, del rocío de la vida y pues, la clave fundamental de nuestra vida cristiana. La devoción real, real, queridos hermanos, a la Santísima Virgen María es la que pasa por cumplir la palabra de su Hijo, por cumplir la voluntad de su Hijo. Pues aprovechemos este rocío más espiritual para entrar en cada uno de nosotros. Es decir, ¿cómo estoy cumpliendo yo la palabra de Dios? ¿Cómo estoy viviendo yo el mensaje del Evangelio? Porque es que es así, eso es precisamente lo que va marcando la realidad de mi devoción a la Virgen. Yo puedo tener mucho sentimiento hacia la Virgen, pero luego a lo mejor vivir
bueno, pues ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Desde dónde estoy viviendo? ¿Desde qué criterios? ¿Qué líneas fundamentales mueven mi vida? ¿Qué hilos mueven mi existencia? ¿Son los hilos de la palabra de Dios? ¿Son los hilos de la voluntad de Dios? Eso es lo que nos hace verdaderamente rocieros, queridos hermanos, porque la Santísima Virgen es la que cumple mejor las palabras del Evangelio que acabamos de escuchar. Ella es, por antonomasia, la que escucha la palabra y la pone por obra. Si nosotros somos hijos suyos, si nosotros somos devotos de ella, rocieros, seamos de los que cumplen la palabra de Dios, de los que hacen hogar para la palabra, de los que crean fraternidad y amor. ¿Para qué? Para vivir la palabra de Dios, para sembrar la palabra de Dios en el corazón y para que la palabra de Dios sea la que nos dirija de verdad en el rocío de nuestra vida, no ya en el del 20, 21, 18, 15, no, no, en el de tu vida, en esa peregrinación que tienes que hacer como ser humano, pues que te ayude esto de verdad, que la devoción a la Virgen ilumine tu vida, que la devoción a la Virgen te lleve a Jesús, que la devoción a la Virgen te una a Dios en esa escucha de la palabra y en ese cumplimiento ardoroso y amoroso de esta palabra que nos da vida. Pues hermanos, vivamos el rocío así, el rocío de este año y el rocío de nuestra vida. Y como digo, gocemos de la presencia de la Virgen, oremos muy especialmente por todos los enfermos de esta pandemia, oremos por la hermandad y que sean estas dos claves las del rocío de luz y de esperanza de este año. La fe en Dios, que pasa por esta devoción tan singular a la Virgen María en su advocación del rocío, la fe, y el amor, la solidaridad, el gesto que ha tenido la hermandad de colocar la carreta delante del azulejo de la Virgen en la fachada del convento, es un signo de cómo se quiere vivir el rocío de este año. Tiene que ser el rocío de la fe, el rocío del amor, el rocío de la solidaridad. Hacer cenáculo. ¿Por qué nos junta la Virgen? Porque hay que juntarse. Hay que hacer fuerza porque se avecinan nubes, pero si vivimos todos juntos, pues podremos salir de todas esas dificultades y circunstancias adversas mejor. Y así expresamos también que nos tomamos en serio la vida cristiana con esa mirada al que más sufre, con esa mirada al que más necesita, porque son los preferidos de Dios, los predilectos de María. La Virgen Santísima nos ama a todos con toda la fuerza de su corazón maternal, pero especialmente tiene un cariño más pormenorizado con aquellos que más sufren. Pues que se note, queridos hermanos, la solidaridad de este día en el que se inicia el rocío de este año. Que se note en esa carreta, que esa carreta rezume de alimentos, rezume de esa caridad de la que tiene que hacer gala esta hermandad del rocío de Jerez como signo y muestra de su amor entrañable e incondicional a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rocío. Que así sea. El cenáculo en comunión con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Rocío, presentamos al Señor nuestra oración con fe y con devoción. Por la Santa Madre Iglesia, para que como esposa del Santísimo Nuestro Señor sea fuente de amor y unidad en medio del camino, roguemos con María al Señor. Te rogamos. Por España, por el Rey y por todos los que nos gobiernan, para que trabajen sin descanso en generar prosperidad y justicia, roguemos con María al Señor. Te rogamos, Señor Dios. Por todas las familias rocieras, para que hagan de su día a día camino al encuentro con María, reina de la familia y causa de nuestra alegría, roguemos con María al Señor. Te rogamos, Señor Dios. Por nuestras hermanas que sufren, para que nunca olviden que el pastorcito bueno siempre cuida de cada una de sus ovejas. Roguemos con María al Señor. Te rogamos, Señor Dios. Por nuestros hermanos difuntos, para que disfruten por siempre de la cara guapa de la Divina Pastora y de la de su Hijo, camino, verdad y vida. Roguemos con María al Señor. Te rogamos, Señor Dios. Por nuestra hermandad, para que con su ejemplo de amor fraterno, hoy y siempre, sea orilla de río en la que encuentra consuelo el que camina perdido. Roguemos con María al Señor. Te rogamos, Señor Dios.
por nuestra Madre Matriz, por todas las hermandades filiales y asociaciones, por todos los rocieros del mundo, para que no olvidemos nunca que a Dios se va, se vuelve con María. Roguemos con María al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir al Señor por todas nuestras intenciones, las de cada uno, las de todos los que participáis en esta misa de romeros, aquí físicamente, pero todos los que están fuera en la calle que no han podido entrar por el problema del aforo, todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación, de la televisión que se hace presente hoy aquí, en esta iglesia de Santo Domingo, vamos a pedir por todos vosotros, para que la Virgen Santísima os bendiga y os alcance del Señor esa fuerza para cumplir siempre la voluntad divina. Roguemos al Señor. Escucha, Dios de bondad, la oración que te presenta tu Iglesia y que se ve fortalecida por la intercesión poderosa de la Santa Madre de tu Hijo, Nuestra Señora del Rocío, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo, Santo, Santo.
Señor, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los difuntos de esta hermandad, y de todos los que han muerto en tu misericordia, las víctimas de esta pandemia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Rocío, su esposo San José, los apóstoles, nuestro Padre Santo Domingo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Por Dios, de amar.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Los discípulos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Aleluya. Para la distribución de la Sagrada Comunión vamos a guardar el orden debido y sobre todo la distancia de seguridad necesaria. Por tanto, no os agolpéis en la fila, poco a poco vais saliendo de los bancos, vais acercando, estaremos tres aquí repartiendo la comunión, dos sacerdotes y habrá un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para este momento. Luego también uno de los sacerdotes se acercará a la puerta de Calle Larga para distribuir la comunión a la gente que está fuera. Y sobre todo, por favor, eso, de la distancia de seguridad. No es necesario que digáis amén, porque ya lo hemos hecho aquí, ya hemos dicho el cuerpo de Cristo, amén. Por tanto, se reparte la comunión en silencio. Cada uno la coge al Señor en la mano, a ser posible, vamos a hacer todos la comunión en la mano.
Oremos. Renueva interiormente, Señor, con el don del Espíritu Santo a quienes alimentas con el único pan de la salvación. Y concédenos, bajo el amparo de la Virgen María, Nuestra Señora del Rocío, trabajar por la concordia y la paz de los hermanos, por quienes Cristo tu Hijo se ofreció como víctima de redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Queridos hermanos, terminamos esta hermosa Eucaristía de Romeros, iniciando nuestro rocío de este año con esa salve, con ese canto a la Santísima Virgen delante del sin pecado y poniendo mucho corazón, hermanos. Y que bueno, el rocío siempre es fiesta, ¿eh? Así que se note que estos días la Hermandad de Jerez vibra, porque tiene a la Virgen y ya está, aunque no podamos ir allí, pero está ella aquí, ha venido ella aquí, ella está aquí, ella no se va, ni de Santo Domingo en su imagen, ni sobre todo donde tiene que estar muy presente, que es en el corazón de cada uno de nosotros. Pues vamos a hacerle el tributo de nuestra devoción y de nuestro amor filial con este canto hermoso de la Santa. De los seis de día y no tiene aire de amor.
gran presencia.